Hola amigos, muchísimas gracias por estar ahí en sus pantallas, un programa más aquí en Catral al Día, un programa en el cual intentamos pues ofrecerles pues todas las noticias que van ocurriendo aquí en nuestro pueblo, que son muchas. Estamos preparándoles un programa especial sobre las fiestas de San Juan, ya que ya queda muy poquito para entrar de lleno en estas fiestas. Y como saben, pues bueno, los sábados días 12, 13 y 14 de mayo fue la feria de Alicante, hubo una feria Alicante Calidad. En esta feria pues estuvo representado nuestro pueblo y bueno, la verdad es que como ya dijimos en el programa anterior y ya también le emitimos el reportaje, pues quedamos en muy buen lugar. En este stand se estuvo proyectando un reportaje que hizo el Ayuntamiento de Catral y bueno, la verdad es que es un reportaje que me imagino que muchos de ustedes que no estuvieron en la feria, pues todavía no lo han podido ver. Por eso nosotros lo queremos emitir para que ustedes lo vean. Pero mejor que lo presente yo, que lo presente nuestro alcalde, José Manuel Rodríguez de Lea. Hola, muy buenas, queridos paisanos. Aprovechando la oportunidad que me ofrece, quiero presentaros el participación de la en la tercera muestra de la Feria Alicante Calidad, que se celebró los pasados 12, 13 y 14 de mayo. Grabó este DVD de promoción de nuestro pueblo. Se creyó por oportuno, a la vez que se llevaron una muestra de los distintos artesanos y algunos centros comerciales, sirve como, digamos, promoción de nuestra localidad. Y bueno, junto con todo lo demás, el stand y demás, creo que ha tenido bastante éxito, según los comentarios de la gente, no solamente de Catral, sino de las muchísimas personas que nos visitaron, puesto fue uno de los stands que más se visitó en la feria. Ha sido muy positivo. Se ha hecho un papel primera vez. Como digo, os presento este DVD que recoge pues todas esas imágenes de, digamos, de promoción de nuestro pueblo. Se ha enviado a todos los colectivos de la localidad y también a la Asociación de Empresarios, que recientemente se ha constituido, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la localidad, y que, como digo, se ha enviado. Y aprovechando la ocasión, también hemos enviado, junto al DVD de promoción del pueblo, esta guía que ha elaborado el Proder Bebader, promocional, turística, de las 27 localidades de la Vega Baja, entre las cuales evidentemente se encuentra Catral, con unas páginas de nuestro pueblo, donde, en fin, hay algunos pequeños errores de teléfonos y tal, pero bueno, esto ya tiene algún tiempo de los datos, si se ha cambiado algo. Pero fundamentalmente se muestra pues una idea de nuestros principales edificios, centros religiosos, cultura, gastronomía, comercios y demás. Yo creo que, bueno, pues es una oportunidad también para que nuestro pueblo pues se dé a conocer, y en este sentido pues agradecemos el esfuerzo que ha hecho, en este caso, el Proder Bebader, no solamente para el municipio de Catral, sino para todos los municipios de la comarca. Este librito, esta guía, junto con el DVD, se ha enviado a todos los colectivos, asociaciones de la localidad y también al conjunto de los comerciantes. Bueno, espero que tanto una cosa como otra sirva también como un revulsivo a toda la población, especialmente establecimientos y asociaciones, para que nos sirva de estímulo y de trabajo para ir superándonos, y que la promoción de nuestro pueblo pues no solamente dependa del ayuntamiento, sino que seamos todos los ciudadanos los que intentemos promocionar a Catral y que cada vez podamos ofrecer mejores servicios y ser más atractivos
para la gente que en definitiva reportará pues riqueza y trabajo para todos. Bueno, pues por mi parte nada más, deciros que os sirva de guía y que lo disfrutéis, y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Thank you.
bonito reportaje sobre el pueblo de Catal. Espero que les haya gustado a todos. Bueno, la verdad es que aquí en mi mano tengo una auténtica obra de arte. Tengo el CD de La Constancia, un CD que se ha grabado y se ha editado recientemente. Concretamente, el pasado 5 de mayo fue la presentación de este CD. Este CD que, bueno, que en la presentación tuvimos la presencia del presidente de la Diputación, don José Joaquín Ripoll. Nosotros ya emitimos estas imágenes, pero hay mucha gente que nos ha dicho que sí, por favor, podríamos volver a emitirlas. Y las vamos a volver a emitir, vamos a volver a emitir estas imágenes en referencia a la presentación de este CD. Y bueno, yo también quisiera dejar constancia y comentarles que este sábado 27 de mayo pues va a haber un concierto a cargo de la orquesta SUM La Constancia, Sociedad Unión Musical La Constancia, con Fernando Argenta y Leonardo Martínez. El lugar en la plaza de la Casa de Cultura, a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Este concierto que seguro que ustedes no se lo deben porque es de una música pues que es digna de escuchar. Y después de este concierto, otro concierto de un amigo de aquí de esta casa, de Filiu, de cantautor, que hace unos días, o unos meses, pues estaba un poquito así, pasando una racha mala, porque se ve que el corazón de tanto usarlo pues le estaba pasando factura, pero bueno, ya está bien, ya está muy 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 mejorado y nos va a hacer disfrutar a todos con el concierto que tendrá lugar el mismo sábado, el sábado 27, después del concierto de La Constancia. El lugar el mismo, en la Plaza de Cultura. Y ahora vamos a ver lo que hemos comentado al principio, el reportaje de la presentación del CD de La Constancia el pasado 5 de mayo. Vamos a ver. Cuando tuvo lugar la primera actuación oficial de la Banda de Música La Constancia, formada por un grupo de jóvenes dirigidos por don José Aigüens Blasco. Durante el primer cuarto del siglo XX, La Constancia llegó a ser una de las mejores bandas de la provincia de Alicante, hasta que en 1922 se escindió en dos, y 5 años más tarde las dos agrupaciones se reunificaron y se inició un nuevo periodo musical que continuó tras el paréntesis de la Guerra Civil. En 1964 se disolvió La Constancia por falta de músicos y la inactividad musical se prolongó hasta el 5 de junio de 1980, día del Corpus Christi, cuando nuestra banda, constituida por 23 músicos, sale de nuevo a la calle con su actual nombre, Sociedad Unión Musical La Constancia. El futuro se veía prometedor, pues en poco tiempo se le unieron un gran número de educandos. Desde su último renacer, La Constancia ha ido en continuo crecimiento. Actualmente está formada por 60 músicos, muchos de los cuales poseen su experiencia en el ámbito musical. Desde el año 2001 está bajo la batuta de don Leonardo Miguel Martínez Cayuelas. Nuestro joven director hizo sus estudios en la Escuela de Música de la Sociedad Unión Musical de Almoradí y en el Conservatorio de dicho pueblo. Más tarde se trasladó al Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, donde obtuvo
Domingo, de la mano del catedrático Francisco Florido, el título superior de profesor de clarinete en 1996. Actualmente cursa estudios superiores de dirección de orquesta y es discípulo del maestro Manuel Hernández Silva en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Recientemente ha obtenido el segundo premio en el tercer concurso internacional de dirección de orquesta Mestre José Ferriz en Montroi, Valencia, y el primer premio Alter Musici en la categoría de dirección de orquesta en Cartagena. En el año 2004 fue nombrado director titular de la Orquesta de Flautas del Mediterráneo y en el 2005 asistió a las clases de dirección de orquesta del profesor George Marc en el Conservatorio Superior de Música de Viena. Algunos de sus proyectos en el 2006 incluyen unos conciertos con la Orquesta Sinfónica de Córdoba junto al musicólogo Fernando Palacios y un concierto con la Orquesta Sinfónica de la Unión de Liria en el Festival de Música del Mediterráneo, Cartagena Enclave, junto al concertino de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Aram Malikian. En enero del 2007 actuará en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Actualmente es director titular de la Sociedad Unión Musical La Constancia de Catral y forma parte de la Bolsa de Directores de la Joven Orquesta Nacional de España. La Sociedad Unión Musical La Constancia de Catral actualmente está presidida por don Luis Miguel Fernández Penalba. Cuenta con una sede social en la cual se imparten clases de grado elemental, estando su escuela inscrita en el registro de centros docentes de la Comunidad Valenciana. La Sociedad Unión Musical La Constancia ha participado en numerosos festivales y certámenes, habiendo logrado últimamente el primer premio en el undécimo Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Murcia, celebrado en el Teatro Romea de dicha localidad el 15 de noviembre de 2001, y el segundo premio en el Certamen Provincial de Segunda Categoría celebrado en Almoradí y patrocinado por la excelentísima Diputación Provincial de Alicante en el año 2003. A todo músico le gusta que quede reflejado su trabajo y el nivel musical conseguido en cada una de sus interpretaciones. Gracias a la tecnología y a este primer de la banda de la Sociedad Unión Musical La Constancia. De Ricardo Dorado Janeiro. En el mes de junio de 1970, el Instituto de Estudios Alicantinos convocó un concurso para premiar una obra para banda. El párrafo primero de dicha convocatoria decía lo siguiente: la música de un pueblo representa uno de los aspectos más destacados de la cultura del mismo. Por ello, el Instituto de Estudios Alicantinos de la excelentísima Diputación Provincial
a propuesta de su sección de música y folclore, convoca un concurso de composición de obras para banda, obras que, basándose en el folclore musical de la provincia de Alicante, resulten susceptibles de formar parte del repertorio de bandas de música de categoría alta. La composición que obtuvo el primer premio por unanimidad fue La Suite Alicantina de Ricardo Dorado. La Suite Alicantina consta de cuatro movimientos, que son preludio, canción de cuna, juegos infantiles y danza final. Este compositor, nacido en La Coruña, estudió con compositores tan importantes como Joaquín Turina y Manuel de Falla, y a lo largo de toda su carrera compuso obras para música de banda. Gestado durante los viajes de su joven compositor Óscar Navarro con la joven Orquesta Nacional de España durante varios meses por la geografía española y alemana. Trips detalla situaciones acaecidas durante estos viajes: escena de tranquilidad, estrés y ajetreo, movimiento de maletas, aviones. Óscar Navarro es natural de Novelda y trabaja en el Conservatorio Profesional de Música de Jumilla como profesor de clarinete. Ha sido clarinete solista de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia y actualmente pertenece a la Joven Orquesta Nacional de España. Ha perfeccionado sus estudios de clarinete en España, Suiza y Holanda. Actualmente estudia composición en la Escuela Internacional Allegro de Valencia, con el compositor valenciano Fran. Recientemente ha grabado su tercer poema sinfónico llamado Arca de Noé con la Joven Orquesta Nacional de España. Sus próximos proyectos incluyen la grabación de una obra descriptiva para clarinete y orquesta y la ampliación de sus estudios de composición en Berkeley, Estados Unidos. Este joven compositor alicantino, al cual se le augura una exitosa carrera, nos ha dado la oportunidad de grabar, como estreno mundial, una de sus obras pioneras. Thank you.
la tradición musical de Catral. Las sayas que tradicionalmente se interpreta fuera de programa en el concierto en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Este es el concierto por excelencia en nuestra localidad, donde cientos de vecinos acuden a la Plaza de España a escuchar a su banda, para después realizar pasacalles al son de las corsarias y tarareando la tradicional banderita. Las corsarias es obra del granadino Fernando Alonso. Alonso, atraído por el teatro lírico, se traslada a Madrid y en 1925 se estrena en el Teatro de la Zarzuela uno de sus más grandes éxitos y su obra más representativa, La Calesera. Desde ese momento su música triunfó por medio mundo. Es autor de obras tan conocidas como Las Landras, Los Nardos y La Zuela La Parranda, inspirada en motivos populares murcianos. Diputación Provincial de Alicante. Para interpretar esta obra, contamos con la excepcional colaboración del Coro Mixto Parroquial Santos Juanes de Catral, dirigido por don Pascual García Bernabé, miembro de nuestra banda de música desde hace más de 70 años.
Señor presidente de la Diputación Provincial de Alicante, señor alcalde, señores diputados, señores concejales, estimados músicos y coro, señoras y señores, buenas noches. El hecho de estar reunidos todos aquí no es más que para celebrar la consecución de uno de los objetivos que tiene esta sociedad musical, cuál es la perfección musical y su divulgación popular. Nuestra banda ha grabado un CD financiado por nuestra Diputación Provincial a través del área de cultura donde está nuestro paisano Aurelio Albero, al cual agradecemos su mediación e interés para que finalizara con éxito esta vieja aspiración musical. He mencionado que esta grabación es la culminación de una de las líneas de nuestro proyecto, la más profesional en cuanto se plasma la gran labor y trabajo de todos nuestros músicos y profesores bajo la coordinación de nuestro director Leonardo Miguel Martínez Cayuela, que ha conseguido que el nivel alcanzado de la grabación sea lo que es, una pequeña obra de arte hecha por verdaderos artistas que han puesto esfuerzo, corazón y calidad. No es el único propósito que se persigue en esta sociedad musical. No todos llegan a alcanzar un gran nivel musical, ni todos encauzan su vida a la música de una manera profesional. Desde la Junta Directiva que presido y por mandato expreso de los socios, perseguimos denodadamente fomentar la cultura musical en nuestro pueblo de Catral y de esta manera ponemos el máximo empeño en llegar a todos y cada uno de los niños de nuestra localidad. Por eso, mis continuos requerimientos de ayuda a nuestro alcalde y a nuestra concejal de cultura. Por ello, no quiero dejar pasar la ocasión para reivindicar la labor que la Sociedad Unión Musical La Constancia hace en pro de la música, de la cultura y, en definitiva, del progreso de nuestro pueblo, ya que con sus 100 educandos, 100 niños que constituyen los pilares básicos de ese gran castillo de ilusiones que hemos formado en nuestra sociedad musical, cuyo vértice es nuestra banda. Esa es la línea principal de trabajo. Sabemos que no todos llegan al final, es igual. El trabajo queda, forma parte de nuestra labor cultural que esperamos sea siempre apoyada desde las instituciones, ya que avivamos la esperanza de ser considerados parte sustancial de Catral. Es obligado, para terminar, ser agradecido, en primer lugar, a todos los presidentes, directivos que nos antecedieron, a los actuales, a los socios por su altruismo, músicos, profesores, educandos y directores que forman los eslabones de esta cadena que se nos vino a llamar La Constancia allá por el año 1854. Al señor alcalde y a la concejal de cultura de nuestro ayuntamiento, agradezco y valoro su inestimable ayuda por soportar nuestras continuas peticiones. Siempre queremos más y recibimos más. Aurelio, ya lo dije anteriormente, nos puso en contacto con don Miguel Valor y fue nuestro correo personal. Y finalmente, al señor presidente de la Diputación, don José Joaquín Ripoll, que nos honra con su visita. Por cierto, creo que es la primera vez que como presidente viene a Catral y espero no sea la última. A él queremos hacerle entrega de un recuerdo de esta visita de un pequeño mosaico que representa nuestra sociedad, no teniendo otras palabras que decirle que muchas gracias y sepa usted que está en su casa.
lugar, quisiera saludar al presidente de la Diputación, la diputada, que le acompaña, al presidente de la sociedad, Luis, a los compañeros de la corporación, músicos y a todos vosotros que habéis venido a un acto que yo creo muy importante para esta sociedad. La primera vez que se presenta un CD, un trabajo realizado por la gente de la casa, como son los músicos del pueblo. Como ha dicho el presidente, agradecer al excelentísimo señor presidente de la Diputación por ser la primera vez que visita nuestro pueblo, darle la bienvenida y ratificar, como ha dicho él, que no sea la última vez. Esperamos que muy pronto pueda venir para inaugurar y hacer efectivas otras cosas que tenemos preparadas en el pueblo. Bien, dicho esto, yo quiero ser muy breve. Simplemente quisiera destacar, y no puede ser de otra manera, la gran labor que han realizado todos los músicos de nuestro pueblo, y personalmente quiero felicitar a su director, a Leonardo, que tengo aquí. Yo creo que en gran parte a él se debe esta labor y esta obra que hoy se presenta, y a todos en general. Ya se ha nombrado a Pascual también como director del coro. Yo creo que tanto jóvenes como mayores, que hoy se ven aquí todas las caras, tanto muy jóvenes músicos como a personas muy mayores, yo creo que esta es una obra colectiva de todo. Resume, de todo el pueblo quiere decir, resume la historia de la música de nuestro pueblo, una gran tradición, como muy bien ha destacado la presentadora en este vídeo tan precioso que nos han preparado. Y yo creo que la constancia tiene una historia muy dilatada en nuestro pueblo, forma una parte importantísima de la cultura nuestra, y este acto lo demuestra por la asistencia de todos vosotros y por la importancia que tiene en sí. Espero que no sea la última obra que nos presenta la Sociedad Unión Musical, sea la primera y sea la pionera en otras muchas. Yo lo pienso así porque creo que el trabajo que se ha realizado en la sociedad y el progreso que ha tenido en calidad y también en cantidad, porque ha dicho el presidente el número de educandos que tenemos, yo creo que así lo avala, y esperemos que dentro de no mucho tiempo podremos tener grabaciones. Contesto a mi amigo Luis, presidente de la sociedad. Ya tengo la propuesta del año 2006 encima de la mesa, y efectivamente pues desde el ayuntamiento seguiremos apoyando. Yo creo que es obligación, igual que ha hecho la excelentísima Diputación Provincial, que cuando ha venido el presidente hemos acompañado con Luis para que viera las obras que se han realizado arriba de las nuevas aulas y tal, que como todos sabéis ha colaborado la excelentísima Diputación Provincial y también el Ayuntamiento, y yo creo que todos juntos podemos hacer que esta sociedad prospere, que la cultura de nuestro pueblo prospere, y esa es la obligación de todos. Yo termino felicitando a la Sociedad Unión Musical por esta obra y deseándoles muchos éxitos en el futuro. Gracias. Locales. Por favor, si hay algún representante, que se vayan acercando. Asociación de Amas de Casa de Catral. Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa. Felipe Neri.
alumnos. Y que lo digo en primicia aquí, porque tenemos a los representantes aquí, tanto locales como provinciales, más importantes de nuestra provincia, de que la Sociedad General de Editores de España ha hecho una publicación que se llama Diccionario de la Música Española Hispanoamericana, que tiene unos 10 volúmenes, en el cual hay una reseña de varios compositores de aquí de Catral, de los hermanos Aguilar, que todos lo conocéis, Francisco y Juan de Dios, de Francisco Morante, el maestro Costa, y de los hermanos Miralles, Miralles Quinto, José, y también de Juan Miralles. Entonces yo quisiera animar a los músicos para que en posteriores grabaciones, pues como han hecho con este CD, pues siguieran grabando música de nuestros autores locales, que son muy importantes. Muchas gracias. Muy buenas noches, ilustrísimo señor alcalde, presidente de la asociación y amigo Aurelio, que colabora con nosotros, la diputación, compañera diputada, concejales, representantes de asociaciones y conjunto de la sociedad de Catral. Los pueblos de nuestra provincia son muy diversos, muy plurales. Unos son de huerta, como este, otros son de costa, otros son de interior, unos de regadío, otros de secano, pero tienen dos características fundamentales que los hacen aunarse. Uno son la gana de trabajar, la gana de hacer empresas, la gana de prosperar, y otros son la gana de divertirse, la gana de, una vez que he trabajado, poder celebrarlo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Para hacer cualquiera de las dos cosas hay algo que realmente nos une, y es la música. Y sobre todo la música de las bandas, de las sociedades musicales. Porque las bandas de música y las sociedades musicales de los pueblos son algo más importante que agrupaciones culturales. Son prácticamente el embrión que nos hace todos relacionarnos, interrelacionarnos y animarnos y emocionarnos, como hemos podido hacerlo todos aquí cuando hemos escuchado una de las composiciones que se han grabado en este CD. La Diputación de Alicante es la institución que se creó para defender los intereses de todos los municipios, pero fundamentalmente para defender los intereses de todos los alicantinos, y una de sus líneas de trabajo más importante es la línea cultural. El área de cultura que dirige Miguel Valor, con mucho acierto, no solo se ocupa de la cultura con letras mayúsculas, sino también de la cultura con letras mayúsculas musical. Son muchas las actividades que se hacen, y una actividad que ya lleva 8 años en marcha y 48 CDs de distintas asociaciones de nuestra provincia es nuestra música. Las composiciones grabadas, igual que en este, en 47 CDs más, que recogen una parte del sentimiento de todos y cada uno de nuestros municipios. Decía la locutora, magnífica locutora, que el conde de Peñalver, a la sazón el alcalde de Madrid por los años 1900 y poquitos, se quedó asombrado y avergonzado cuando escuchaba las bandas de música de nuestra tierra. Yo me he quedado asombrado, pero no avergonzado, sino orgulloso de ver cómo una asociación musical tiene unos locales magníficos como este, y no solo los tiene, sino que los llena de música, los llena de sentimiento, los llena de socios y los llena de catraleños. Nosotros esta legislatura pusimos en marcha una nueva línea de trabajo que se suma a los concursos de bandas, Sigue tu banda, que hacemos con la CAM, que era ayudar, porque a fin de cuentas los que tienen el impulso fundamental, incluso muchas veces el coste mayor económico, son las propias asociaciones o bandas de música. Ayudar a estas asociaciones y bandas de música a que pudieran mejorar sus locales.
a que pudieran tener aulas especializadas, en algunos casos insonorizadas, a que pudieran seguir creando música, pero sobre todo seguir creando pueblo. Y mucho más importante, seguir creando sentimiento de pueblo, como hemos todos un poco casi llorado cuando hemos cantado o habéis cantado estas composiciones, que son tan nuestras, porque nos recuerdan España, pero son tan nuestras que nos recuerdan Alicante. Nos hace vivir lo que normalmente todos nos sentimos, alicantinos y españoles. Por eso la Diputación Provincial aquí lo que estaba, como decía antes, es asombrado por el trabajo que hacéis, las magníficas instalaciones que tenéis y sobre todo orgulloso de que lo hagáis hecho y lo sigáis siendo en el futuro. La música tiene un director, porque decía nuestra improvisada interviniente, como tú, ya son incluso los compositores de Catral en enciclopedias relativas a autores de la música universal, porque la música evidentemente posiblemente es lo que nunca encuentra barreras. La música es el lenguaje universal con el que todo el mundo se relaciona de manera amistosa y de manera amigable. Si tuviéramos mucha más música, posiblemente tendríamos muchos más ricos y muchas menos guerras. Yo solo quisiera decir, en primer lugar, que me siento muy satisfecho de haber estado en este acto y que evidentemente después de los dos, uno de parte derecha y otro de la parte izquierda, de que era la primera vez que visitaba Catral, tendré que ir para que no me vuelvan a tirar de las orejas a inaugurar, a visitar o a ver obras que también la Diputación está copatrocinando o colaborando económicamente en ellas y visitar, como he prometido siempre, todos los municipios de nuestra provincia. Es cierto que cuando programé una visita hubo algún inconveniente de algún viaje del señor alcalde y la tuvimos que atrasar. Ya fue culpa mía no volver de manera inmediata y ya estoy aquí, ya he llegado aquí y desde luego cuando visito un pueblo siempre sello el compromiso de estar primero junto a todos vosotros, los vecinos y vecinas de pueblo, y sobre todo junto a los proyectos que puedan diseñar vuestro futuro y vuestras ilusiones, porque a fin de cuentas, como decía antes, la institución que preside la institución, la Diputación Provincial, es la institución de todos y cada uno de los 141 municipios de esta bendita provincia de la que yo me siento muy orgulloso. Me imagino que todos vosotros, por las canciones que habéis cantado, también os sentís orgullosos. Por tanto, aunque hemos hecho el obsequio de algunos CDs, algunos representantes de distintas asociaciones, a todos los asistentes yo creo que nos llegará para obsequiarles con otro CD, que luego porque creo que hay para todos, para que podáis celebrar, ya no solo hoy, sino mañana, pasado, todos los días, esas magníficas composiciones que habéis un poco hecho en su inicio y que luego podréis cantar, tararear y muy músicos volver a tocar, porque la verdad es que el CD ha quedado redondo. Es un CD musical de nuestra música, que es la música de todos, que además celebra ese 150 aniversario de la Constancia de Catral, que ya es constancia, aumentar 150 años, y que además nos sirve de ejemplo para el resto de municipios de la provincia. Como el conde de Peñalver, me siento asombrado, pero me siento orgulloso de asociaciones musicales como la Constancia de Catral. Muchísimas gracias. Seguimos con todos ustedes y más información que le tenemos que decir, y es que el domingo 11 de junio tendrá un lugar, pues, una ruta mototurística, una ruta mototurística por la vida, todos contra la droga. Esta ruta que tendrá lugar será de Murcia a Petrer, pero que pasará por aquí, por nuestro pueblo, por aquí, por Catral, aproximadamente se calcula que se pasará sobre la 1 de la tarde. Pero mejor que yo les explique lo que es esta ruta, que lo hagan los organizadores de la misma, y para ello vamos a darles paso.
Buenos días, estamos hoy reunidos aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Catral para presentar un evento que dentro de un mes será efectivo, pero que ya vamos presentando por toda la Vega Baja. Y bueno, ya hemos empezado hoy día 3 en Catral. Tenemos la presencia aquí pues de Casiano Navarro, presidente de la Asociación Nacional contra la Droga, su ayudante en la Vega Baja y técnico en estos temas, Mariano. Buenos días. Amigo nuestro de Almoradí, y como no, pues nuestro alcalde José Manuel Rodríguez, que cerrará este acto. Yo, en primer lugar, pues voy a ceder la palabra al presidente nacional, a don Casiano Navarro, que él nos va a explicar con todo detalle, puesto que ya son muchos los años, son 11 años los que lleva trabajando en este tema, nos va a explicar con todo detalle lo que le ha motivado a hacer este importante evento. Y bueno, y si va a pensar durante más años haciéndolo, que estoy seguro de que sí. Venga, pues con todos vosotros os dejo a Casiano Navarro. Bien, buenos días. Agradecer el nombre de la Junta Gestora de la Asociación Toda Contra Droga, como ha dicho Javier. Asociación amparada en el Ministerio del Interior, es decir, por el Plan Nacional sobre Drogas, que llevamos ya 20 años trabajando, haciendo campaña de prevención por todo el Estado. Este es un evento, como acaba de mencionar, importante, único en su género en toda Europa. Ustedes conocen lo que son los almuerzos moteros, las concentraciones, que posiblemente tienen un movimiento, un radio muy corto, pero salir de una comunidad y comunicarse con otra, pasando por 20 pueblos, cruzándolos por el medio de ellos, es un trabajo bastante complicado y muy complejo. Yo agradezco a don José, el alcalde de Catral, y a mi amigo, el concejal Javier, que en todo momento estuvieron dispuestos a colaborar, a unirse a esta lucha contra la droga, porque son muchas campañas las que llevamos, más de 1000 campañas, y este evento sociomotero, que como motero, como policía que soy, y que le han colgado un San Benito a los moteros de que son temerarios, de que son gente bohemia, que son gente en todos los colectivos, hay gente buena y gente mala. Los moteros son gente muy sensible, muy natural, muy firme, gente que se une en cualquier momento cuando son requeridos. Y el caso de esta ruta, me puse en contacto con Mariano, coordinador de la Vega, bueno, coordinador de aquí en Ciudad Alicante, con Hilario y con Juanjo, y por supuesto que agradezco públicamente la labor que está haciendo Mariano, y cómo no, al Ayuntamiento de Catral. El día 11 de junio salimos de Murcia, salimos, señores, más de 5.000 motos, motos que llegan de todo el Estado, son 150 motos que representan a cada comunidad. Ya tenemos 1.800 motos, las que vienen de Europa, otras 2.000 motos, y más las que se unen de la provincia de Alicante y Murcia, posiblemente vamos a superar las 6.000 motos. Esto significa 20 kilómetros en carretera. Todo está perfectamente coordinado con las policías locales, con la policía de tráfico, con voluntarios, con protecciones civiles, tanto la de Alicante como la de Murcia. De algún participante. Es decir, yo invito al pueblo de Catral que ese día, a partir de las 12:30, 1 de la tarde, que estén pendientes del paso de esta larga caravana, porque estoy seguro que es un evento que van a recordar toda la vida. Tristemente, hay que decirlo, no volveremos a pasar hasta dentro de muchos años, porque comunicamos cada año una provincia con otra, o un lugar por otro. El año pasado fuimos Murcia, San Juan por la costa, este año la Vega Baja hasta Petrés. El tema es de la coordinación, yo prefiero que lo diga Mariano, porque ha elaborado todo el circuito y él lo va a explicar perfectamente. Yo nuevamente agradecer el apoyo que el Ayuntamiento de Catral nos ha prestado, primero por abrir sus puertas, su casa, su municipio, después haciendo unas camisetas. Por supuesto que estoy a la entera disposición para cualquier actividad que ustedes quieran de esta campaña, porque estamos muy agradecidos y repito, muchísimas gracias, señor alcalde. Mariano. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en el Ayuntamiento de Catral, al cual hay que agradecer tanto a la Corporación Municipal como a todo el pueblo la colaboración que van a prestar, entre otras cosas porque ya es conocido de todos ustedes los distintos eventos que se organizan a lo largo del año respecto al mundo de las dos ruedas. La verdad que es un placer contar con el señor alcalde y mi amigo Javier, que desinteresadamente se han mostrado partícipes a realizar este evento, que como antes ha dicho el señor Casiano,
el presidente nacional, no tiene parangón en toda Europa. Vamos a hablar del aspecto técnico un poquito que es cometido. El año pasado ya tuvimos el placer, muchísima gente de Catral, de recibir por la autovía que circunda el pueblo, tuvimos el placer de ver toda la comitiva, la caravana, que realmente era impresionante porque tenía una longitud de 9 kilómetros. Una moto tras otra era algo que te ponía los pelos de punta. El señor Casiano me pidió la colaboración como conocedor de la zona y de los ayuntamientos de aquí, de la Vega Baja. Y claro, condición indispensable era pasar por aquí, por Catral. Y sin más dilación voy a hablarles un poco de la ruta, cómo va y por dónde va a transcurrir, y haré alguna puntualización. Saldremos desde Murcia, desde el Carrefour que hay en Zaraiche. Luego seguiremos por Monteagudo, Esparragal, Covatillas, Santomera, Alquerías, Raal, Beniel, El Siscar, en Orihuela. Ahí vamos a hacer una parada para el almuerzo motero. Una cosa que me pidió el señor presidente es que le diésemos un poco de emoción a la ruta. Es una ruta que tiene aproximadamente una longitud de 200 kilómetros. Entonces hemos intentado buscar zonas de alto valor ecológico, paisajístico, y entre las cuales pues Orihuela, el palmeral de Orihuela, pues se presta totalmente a ello. Ahí, como les he comentado, tendremos el almuerzo motero. Luego seguiremos por Urchillo, Bigastro, Arneva, Jacarilla. Llegamos a otro punto emblemático de la ruta, que es el embalse de La Pedrera. Por, ya digo, por valores paisajísticos y naturales, creo que va a ser del agrado de todos los participantes en la ruta. Continuaremos en dirección al Gorfa y haremos en Almoradí una parada homenaje al motero. Para los que no sepan de qué se trata, tengo que comentar que tristemente hace un mes aproximadamente hubo un suceso luctuoso, un accidente en el cual perdieron la vida 4 moteros, y a la semana siguiente, cuando se convocó una reunión, digamos, protesta en contra de los pocos derechos que tienen los moteros frente al resto de vehículos, nosotros, nuestro cuerpo es el parachoques, lo que la mayoría de madres y abuelas le dicen a sus hijos cuando hablan al respecto, y también falleció otro motero. Pues en Almoradí vamos a hacer un minuto de silencio y un homenaje a todos aquellos que han caído por lo que más les ha apasionado y por lo que consideran un deporte y un hobby. Siguiente parada, siguiente ruta será Dolores, Catral, que Catral es un punto importantísimo en la ruta, ya lo he mencionado antes, por la gran afición y tradición motera que hay en este pueblo. Seguiremos el Realengo, Crevillente, Aspe, Novelda, Monóvar y Elda Petrel, donde será el final de la ruta, y para lo cual tenemos preparado unas paellas gigantes. Tenemos la presencia del equipo deportivo de la Brigada Paracaidista, que hará una edición. Tendremos un cuerpo de baile de salsa que amenizarán la comida, y distintos regalos, placas conmemorativas, etc. Quisiera mencionar que todos aquellos que estuviesen interesados en participar en la ruta pueden hacer su inscripción a partir del día 20 de mayo en los centros comerciales Carrefour de Petrel, San Juan, Torrevieja, Zaraiche y el concesionario oficial Suzuki BMW en Murcia de Francisco Belmonte. Y también el mismo día 11, el mismo día de la ruta, a partir de las 8:30 y hasta las 10 en la explanada Carrefour de Zaraiche. Por lo demás, nada me resta por decir, solamente darle las gracias de nuevo a la Corporación Municipal y pasarle la palabra al señor alcalde. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a Catral, a Casiano y a Mariano, que son las personas que representan a esta asociación contra el cáncer, perdón, contra la droga. Y bueno, deciros que cuando se nos propuso tanto al concejal de deportes Javier Espín como a mí el tema de participar en esta ruta mototurística, pues creímos que era conveniente que el ayuntamiento se implicara en este proyecto.
Yo creo que todas las iniciativas que se tomen en contra de la lacra de la droga son pocas, y yo quiero felicitar públicamente a la Asociación de Moteros, a las personas que les gusta la moto. Sé que en Catral, como se ha dicho, hay tradición de haber hecho ya muchos años concentraciones y demás. Sé que hay muchas personas que les gusta la moto, aficionarse a la moto en nuestro pueblo, y quiero aprovechar la ocasión para animarlos y que participen en la ruta el próximo día 11 de junio. Por nuestra parte, del Ayuntamiento hemos colaborado en la medida que se ha podido en las cuestiones que se nos han presentado, y yo espero que se desarrolle todo dentro de unos cauces de normalidad, que participe muchísima gente y que sea un éxito la jornada, porque yo creo que estas cosas, aparte de unir mucho a la gente que comparte una afición, pues yo creo que es muy positivo que durante la ruta y a su paso por todos los pueblos la gente se vaya concienciando de que es muy importante la lucha contra la droga y que entre todos tenemos que acabar con ella. Quiero animar, aprovechar la ocasión también para animar a la gente, a los catalenses, para que el día 11 de junio, sobre mediodía, me dicen que alrededor de la una de mediodía, será cuando pasen la caravana por nuestro pueblo. Y bueno, pues animaros a que salgamos a la calle. Gente tan voluntariosa que se brinda a activa dedicarla a este acto y bonita como es contra la droga. Mi parte, nada más que felicitaros. Que bueno, hemos podido ver la presentación de esta moto turística, y ahora vamos a presentarles otra ruta, pero con bicicleta, y es la primera gran bicicaña, una ruta en la cual, pues bueno, de alguna forma, pues se van a inaugurar las fiestas de San Juan, ¿no? Y será pues un gran macro botellón sobre ruedas, sobre las bicicletas. La verdad es que bueno, estamos acostumbrados a compaginar agua, a combinar la cerveza con olivas, con almendras, con patatas, pero bueno, la verdad es que aquí en Catar somos tan originales que nos la vamos a compaginar, a combinar con la bicicleta. Así que ánimo a todos, a todas las personas que se quieran animar a esta experiencia. Simplemente lo que necesitan, lógicamente, es una bicicleta, si tienes simpatía por la cerveza y tener más de 18 años. Los premios, pues bueno, serán el mejor disfraz, que esto es opcional, el disfrazado o no, a la bicicleta o al vehículo más original, y a la bicicleta más antigua. La salida será desde Catral Joven a las 11 de la mañana. Te puedes inscribir pues fácilmente, simplemente entras en la página web de Asjuca, que es www.asjuca.com, o bien en Catral Joven. Ahí te puedes inscribir y nada, y el próximo día 4 de junio te coges tu bicicleta, te coges tu cerveza, aunque no creo que te haga falta que te cojas tu cerveza, porque hay estos bares para el bar El Recreo, bar Sánchez y bar Ismael, para que no te falte de nada. Lo malo es que si te hace un control antidoping, lleva cuidado, no sabes que te dé positivo. Y bueno, también colabora la Concejalía de Juventud de Catral. Pues nada, ánimo y a montar en bici. Primera bicicañada, ruta cicloturística por Catral, sus bares y sus parques. El domingo 4 de junio inauguramos las fiestas de San Juan con el primer
macro botellón sobre ruedas. Requisitos, vehículos y motor con una o más ruedas. Tener simpatía por la cerveza y más de 18 años. Daremos premios al disfraz más original, al vehículo más original y a la bici más antigua. La entrega de dosares será a las 10:30 de la mañana y la salida desde Catral Joven a las 11 horas. Inscríbete ya en www.asjuca.com o en Catral Joven, frente al Colegio Azorín. Organiza Asjuca, Asociación Juvenil de Catral. Colaboran Bar El Recreo, Bar Sánchez, Bar Ismael y la Concejalía de Juventud de Catral. ¡Te esperamos! Y ahora les tenemos preparado un reportaje que espero que les guste a todos. Un reportaje sobre el aeroclub que hay aquí en Catral, al aire. Es un reportaje que han estado ahí nuestros compañeros, pues para que ustedes, bueno, si quieren estar de vez en cuando por las nubes, pues que pueden estar. Vamos a verlo. Cuando quiera. Bueno, me presento, soy Julio Rever, soy instructor. Hemos empezado ahora, que hace muy poquito tiempo, en la escuela del campo de vuelo de Catral. Y bueno, el día 3 tuvimos el primer examen de la primera promoción de aquí. Que la escuela está ya, bueno, que el campo está ya varios años, pero la escuela la empezamos prácticamente de primero de marzo. Y tuvimos un examen, una promoción de 10 alumnos, aprobaron los 10. Y bueno, de ellos solamente 8 hicieron el práctico. Y ahora pues, lo que vamos a hacer es la entrega de los títulos de la gente que aprobó. Y bueno, que el este es el avión que tenemos de escuela. Y ahora veréis un poco también lo que son las instalaciones. Y, este es el instrumental del avión. En principio parece que haya muchos relojes, pero lo básico, lo que digo yo a los alumnos, es la mayoría de ellos son para impresionar, no es verdad, cada uno tiene su función, pero el más importante en todo avión es como en los coches, es este, la velocidad. Este avión concretamente, la velocidad mínima es hay que volar por encima de 90 y pues la velocidad de maniobra está en 180. Y se puede volar en recto y nivelado, si no hay turbulencia, hasta 250. Pero el vuelo normal de en crucero está entre 140 y 160, vuela muy bien este avión. Y bueno, los demás instrumentos, este es el que nos marca la altura, en pies, 100 pies, 200 pies, 300 pies, 400. La altura a la que volamos nosotros es entre 500 y 1000 pies, este arco de aquí es el que nosotros volamos. Este instrumento, el variómetro, que nos indica si subimos o si bajamos. Esto es, la bolita es para ver si el avión lo llevamos bien centrado. Y bueno, y los demás, este contar revoluciones como en un coche cualquiera, el indicador de flaps, el indicador del trim, las temperaturas, los niveles de combustible, y más o menos estos fusibles normales, la radio, GPS y poco más, la palanca de mando, eso sí, este para subir es así, para bajar es así, para girar a izquierda y para girar a derecha. Y básicamente en esto es lo que al tener el punto para poder volar solo. Y bueno, pues de grosso modo esta es la presentación de la cabina. Es aquí antes de volar.
Empieza ahora. Antes de volar, apuntamos el vuelo que va a hacer, el piloto que lo lleva, la hora que hemos salido, concretamente 16:50. Bueno, que hemos salido a la hora prevista para despegue, y luego ya, como lleva un reloj, cuando aterriza es el tiempo que se vuela. Es el tiempo que se paga, porque se da por tiempo de vuelo. Los cursos, como son una cosa muy personal, pues se empieza cada piloto cuando quiere, porque claro, es de uno en uno, entonces uno puede empezar, aquí estamos todos los días de la semana y se puede volar cualquier día. Ahora enseñamos más material que tenemos por dentro y bueno, así que nos apartamos, cuidado con la bici. Ahora yo cojo la emisora que la tengo aquí y estamos en contacto por la diosa. Que está yendo, sí, el piloto ha hecho una cosa mal hecha, más bien dos. Primera, no haber apoyado toda la pista, y segunda, despegar poco a poco. Ay, si la pista corta hay que meterle caña, o si no, luego frío y no puedo hablar con él. Esto es otro aparato que tenemos en... Próximamente daremos también clases de autogiro, se llama autogiro. Naturalmente esto fue un invento español que lo inventó Juan de la Cierva. Y bueno, estos son ya de última generación que se aplican además aquí en España. Tiene un aparato muy interesante, muy, muy maniobrero. Aterriza en muy poquito y despliega también poco. Es otra buena cosa que tiene el autogiro es que se puede guardar casi, como diría yo, en un pasillo o donde te quepa un coche. Y bueno, pues estamos, de alguna manera dijéramos, estamos promocionando lo que es el invento español. Hay mucha gente que es reacia a esto hasta que la prueban. Una vez la prueban, ven que es más juguetón que un avión, más maniobrero. En caso de una parada de motor, lo metes en cualquier sitio. Y bueno, a luego, si acaso, daremos un vuelo y verás en qué poquito despega y en qué menos aterriza. Es una adquisición nueva, la tengo aquí de hace poquito y vamos a empezar en breve también a dar clases con esto. Pues como un complemento de lo otro, la mayoría de la gente vuelan a la fija y esto es a la giratoria. Es la diferencia que hay. En cuanto en procedimientos de vuelo es muy parecido a un avión, muy parecido. Y
yo diría más sencillo aún que un avión. Pero... es un avión que se montan aquí, tenemos la presentación para toda España del avión Genai, y la gente normalmente compra el kit y se lo vamos construyendo poquito a poco. Aquí verás varias fases, este avión ya está acabado, ya vino un ingeniero, ya hizo las pruebas en vuelo y estamos esperando tener la matrícula para que el cliente se lo lleve. Este creo concretamente que será para Huelva o para allá. Este avión ya está para entregar, como comentaba antes. El pase siguiente es este avión. Hay todo prácticamente a punto de ensamblar, están allí sus alas. Es otro color diferente, cada cliente quiere su color. Bueno, se lo personaliza, está cada persona con los colores que él quiera. Aquí también podemos ver otro que ya está prácticamente para llegar a pintar. Tenemos otro kit allí. Bueno, este es otro estado del proceso de fabricación, más primitivo aún. Este prácticamente ya está solamente dado la forma, falta pasar aún muchos remaches y acabar todas las terminaciones. Y bueno, aquí se lleva para pintar y acabar. El precio de estos aviones depende con el estado que te lo compras. Si lo compras un kit al 50% o al 40% o al 20%, según cuando más trabajo tengas, más barato te costará, pero más horas tendrás que invertir para fabricártelo. Y bueno, a grosso modo, este es el proceso de fabricación de un avión de industria de materia. Que digo que como pones el micro oímos la conversación vuestra. Si quieres un día volamos, pero hoy tengo mucho lío, si quieres volamos otro día, ¿no?
Vendrá aquí detrás y hará la pasada así, ¿sabes? Mm. ¿Qué cara nos hace? Está nervioso. ¿Más bien? Sí, sí. A mí tengo un poco de miedo a saberlo ya. Tiene buenas manos, ¿eh? ¿Eh? Tiene buenas manos. Va cerrado. Manuel Pérez Ávila. Ahí está, el mejor.
años de piloto. Con título y foto, hombre. Sí. Completo, completo, completo. Toma, toma. Bueno, si es Primitivo Alcaina. Es el mío. Ya estamos aquí en la tierra y comentarles que las concejalías de Juventud y Cultura han organizado el segundo Mayo Joven con diferentes actos, con diferentes conciertos, con diferentes actividades. Entre ellas, pues por ejemplo, la final de competición que fue el pasado viernes 19 de mayo. Y también el concierto que fue el pasado sábado 13 de mayo, un concierto de música a cargo de diferentes grupos. El lugar fue en el Parque Municipal La Palmera. Y ahora, este viernes 26 de mayo, pues va a haber otra final. Final de competición de futbolín. El lugar en Catral Joven, a las 7 horas. Y bueno, pues nada, pues también se están haciendo todos los sábados por la mañana un taller de radio. Y ahora vamos a comunicarles unas ofertas de trabajo. Estas ofertas de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Catral. Primera oferta. Empresa de catering necesita un o una ayudante de cocina. Otra oferta de empleo es vivero de jacarilla necesita un hombre para realizar tareas de plantar plantas en matas y trabajos relacionados con el vivero. Vivero ubicado, esta es otra oferta. Vivero ubicado en Elche necesita un hombre para realizar tareas de limpieza de palmeras, escamondarlas, cepillón, etc. y trabajos relacionados con el vivero. Pues nada, pues todas las personas que estén interesadas en estas ofertas, pues se dirijan a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Catral, que está en la calle General Prim, número 2. O bien pueden llamar al teléfono 96-678-7374. Bueno, y aquí en mis manos tengo la solución para que ustedes pues ya no les haga falta buscar trabajo. Y son unas paveletas que ha hecho la Asociación de Amas de Casa de Catral. El motivo de hacer papeletas es porque es una sede ilimitada y bueno, así de esta manera pues pueda disfrutar del premio, que ojalá toque, pues al mayor número de personas. El número es el 63756, 63756. Este es el número
de la Asociación de Amas de Casa de Catral. El sorteo será el próximo 8 de julio. Y bueno, pues nada, pues dicho esto, no me queda más que decirles que estamos llegando al final de nuestro programa, que estamos ya en puertas de las fiestas de San Juan, y que, eso sí, se me olvidaba, que el próximo lunes, el día 29, podrán ver aquí en Telecatral el pleno ordinario que se celebrará en el Ayuntamiento. Aquí en Telecatral lo podrán ver en rigurosísimo directo, a partir de las 9 de la noche. Y bueno, ya sin más, despedirme. Muchísimas gracias por su asistencia, por su audiencia, por aguantarme. Y vamos a despedirnos con unas imágenes de la exposición que se está haciendo en la Casa de Cultura sobre unos puzzles, una obra pues bastante interesante. Nos despedimos con estas imágenes y yo también me despido de todos ustedes hasta la semana que viene. Que sean felices.